Televisa presenta. Fueron tus manos las que atraparon nuestra historia en un momento y me han dejado persiguiendo tu recuerdo, enloqueciendo por verte de nuevo. No me importaría morir si no te tengo. Conmigo hasta la sangre. ¡Gaviota! Esperando amor por amarte. De mi vida haré un camino hasta encontrarte, porque te llevo conmigo hasta la sangre. Destilando amor. Cada día. Mariana Franco, Mariana. Está huyendo de mí. Rodrigo, este sentimiento es más fuerte que mi razón. A ver, muchachitos traviesos, agarren su regalo de Navidad. Gracias, doña Clarita. No más no vayan a andar brincoteando mientras comen en los dulces. Eso es peligroso. Esto es para la señorita Liliana. Con cuidado, no corras. Ese muchachito no entiende. Ánimo, don Arnulfo. Le traje su regalo de Navidad. Una bufanda bien calientita para el frío. Llévesela. No quiero nada. Así que van a pasar la Nochebuena aquí. Así es. ¿Y usted? Yo también. Qué casualidad. Mis padres están en Monte Carlo, pero el ambiente de los casinos no es lo mío. ¿Qué le parece si antes de cenar usted y, por supuesto, su esposo van a mi departamento a tomar una copa? Ay, no lo sé. ¿Y no van a salir de vacaciones? Rodrigo y yo todavía no hemos planeado nada. ¿Y usted? Mi idea era pasar estas fechas en las Bahamas, en mi yate, recorriendo las islas, haciendo fiestas con un grupo de músicos a bordo que tocaran merengue y... reggaetón hasta el amanecer. Todos embriagados de felicidad hasta el amanecer. Y el murmullo del mar. Al fondo. ¿Y por qué no lo hace? Un huracán llamado Cassandra arruinó mis planes. Ay, que yo sepa, no estamos en época de huracanes. Lo sé, pero Cassandra, mi exnovia, lo echó todo a perder. Así que terminó con su novia. Pero no soy triste. Era una mujer muy frívola. Mi ilusión es ir a una playa acompañada de una hermosa mujer que se amolda mis sueños. Para mí Cassandra se acabó.
como dice la canción, Caprice fini, vive la liberté, voilà. Creo que he hablado demasiado. Me alegra saber que no estaré solo en el edificio. Tener la compañía de alguien en estos días tan deprimentes y nostálgicos. Hasta pronto, vecina. Paciente que conocí fue usted y me corrió a gritos de su cuarto. Entonces, todos estos meses le he respetado su silencio y su mal humor, pero le he agarrado cariño porque sé que es un buen hombre. Algo muy gordo le tuvo que haber pasado para que no tenga ilusión de vivir. ¿Mire que renegar hasta el nombre de Dios? No dejé de creer en él. Porque me falló. Don Arnulfo. Hace muchísimos años, en un humilde pesebre, nació el niño Jesús. Por eso esta noche festejamos el amor, la paz, el perdón. No tengo nada que festejar. En una noche como esta, perdí a toda mi familia. Jesús, María y José. Decirte que pronto voy a ser libre y que vamos a estar juntos. Juntos para siempre, para amarnos. Para amarnos. De mi vida haré un camino hasta encontrarte. Porque te llevo conmigo hasta la sangre, destilando amor. Porque te llevo conmigo hasta la sangre. Rodrigo, desde que te conocí, es la primera vez que estamos tan cerca en una Navidad. Pero al mismo tiempo, tan lejos. Fueron tus manos las que atraparon nuestra historia en un momento. Y me han dejado persiguiendo tu recuerdo, enloqueciendo, volverte de nuevo. Yo era velador. Y para mi desgracia, esa noche me tocó suplir a mi compañero. ¿Pero qué fue lo que pasó? La lechosa era fría. Después de cenar, dejaron el anafre prendido. Para calentarse.
Cuando regresé al amanecer, pensé que estaban dormidos. Y llegué contento. Le di un beso a mi nieto, un muchachito de la edad del Juanjo. Entonces, me di cuenta que no respiraba. Mis nietos, mi hija, mi mujer, habían muerto intoxicados. Ay, qué tragedia tan grande. Don Arnulfo, no sé ni qué decirle. ¿Por qué se los llevó a ellos si estaban en la flor de la vida? ¿Por qué no me llevó a mí, que soy un viejo? ¿Por qué? Ese Dios que usted tanto venera es un ser despiadado y cruel. No, no diga eso. No. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Doña Clarita! ¡Doña Clarita, doña Clarita! ¡Vamos, está ahogando! ¡Juanjo! ¡Juanjo! ¡Don Arnulfo! ¡Juanjo! ¿Qué te pasa? ¿Tú creí que se iba a petatear? Don Arnulfo. Se da cuenta por qué Dios lo dejó con nosotros. Gracias, don Gruñón. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás lista? Mi abuela nos está esperando. No voy a ir. ¿Cómo dices? Veo que olvidaste que mis papás van a venir. Quiero que cenemos con ellos. Bueno, pero tú sabes que yo tengo que cenar con mi familia. Rodrigo, nunca hemos pasado una noche buena con mis padres. Además, no estoy de ánimos para alternar con los Montalvo. Hey, yo soy un Montalvo también. Bueno, como quieras, la verdad. Yo sé que es importante para ti reunirte con los tuyos. Por supuesto que es importante. Especialmente desde que mis padres murieron. La Navidad se ha vuelto, pues, triste. Mira, te propongo algo. ¿Por qué no les llevas los regalos y te quedas nada más un rato? ¿De veras no te importa? No, por supuesto que no. Si quieres, llegas a medianoche y luego tú y yo abrimos los regalos y así todos contentos. Está bien. Voy a cambiarme. Espera. Me voy a poner muy linda para ti. Y cuando mis papás se vayan, tendremos una velada deliciosa los dos solos. Está bien. La tragedia de don Arnulfo me cimbró hasta los huesos. Bueno, lo bueno es que ya te abrió su corazón. Cuando compartimos nuestras penas, pues se hacen más chiquitas. Después de salvar a ese niño para que no se ahogara, la vida de don Arnulfo, pues, vuelve a tener sentido, ma. Sí, Gaviotita. Dios hizo ese milagro. Bueno, ahora, Clarita, quiero que se ponga pero bien chula. Ay, mija, le han mandado tantos regalos sus admiradores que parece puesto de la Lagunilla. Mira, desde mañana vamos a llevar estas canastas a doña José. Los arcones para el hospitalito. Y esas florecitas son para la Virgencita. Ma, qué extraño que Benvenuto no haya llamado, ¿no? Sí, llamó, mija. Y no va a venir. ¿Cómo? Parece que el cocinero de su restaurante se enfermó y se tuvo que ir a Cuernavaca para atender a la clientela. Ay, pues él iba a preparar la cena. Es que no puede ser, ma. Yo invité a la señora Altagracia.
Ella llamó justo cuando yo me iba al hospitalito. ¿Y qué te dijo? Pues lo vi muy achicopalada. Me pidió que la disculparas porque no tenía ánimos de salir. Eso sí que me mata de pesar, ma. Se da cuenta, mija. Yo me imaginaba todo. Menos que esta Navidad también la íbamos a pasar las dos solitas. Pues si quiere, mire, preparamos cualquier cosita y pues nos acostamos tempranito. Pero ¿cómo así? Con tanta invitación que le han hecho. Ay, pero pues, mira, todos los que me han llamado son industriales tequileros. Algunos son unos viejos divorciados que me invitan para, pues, para ver qué consiguen. Entonces nos vamos a quedar aquí encerradas entre cuatro paredes y echarnos a la tristeza. Ay, ma, pues es que yo no puedo aceptar salir con esos empalagosos porque, a ver, luego cómo me los quito de encima. ¿A poco todos son así? ¿No hay ninguno que valga la pena? Piensen, hija, ¿no es bueno que nos quedemos aquí? Porque usted anda retentristona por el Rodrigo. Y la primera que va a estar chillando a las 12 de la noche va a ser usted, Merita. Y si yo la veo así, pues me va a contagiar la lloradera. Bueno, pues déjenme ver qué hacemos. A lo mejor por ahí aparece uno medio simpático y le aceptamos la invitación a salir. Entonces, póngase requete chula. Gaviotita, ¿me puedo poner el chaleco que bordé? Ay, pues sí quedó rete bonito, claro que sí. Esta noche usted va a salir echando tiros. Ándale. Me voy a meter a bañar. Ay, pero ¿cómo así? Fueron tus manos las que atraparon nuestra historia. Te extraño tanto, tanto, Rodrigo. Persiguiendo tu recuerdo, enloqueciendo por verte de nuevo. No me importaría morir sin lo que tengo. Conmigo hasta la sangre, destilando amor por amarte. De mi vida haré un camino hasta encontrarte. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿y tu novio? Ah, llega en un rato. Gracias. Les quedó divina la decoración navideña. Ay, qué amable, gracias. ¿Y Aarón? ¿No ha llegado? No, debe estar aterrizando su avión. Ah, muy bien. ¿Y Rodrigo y su esposa? No deben tardar en llegar. Hola a todos, buenas noches. ¡Hola! Ay, Patricio, sobrino, qué gusto. Así te decidiste a presentarnos a tu prometida. Ella es Lluvia. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Hola, soy Bruno Montalvo, tío de Palacio. Bienvenido, mucho gusto. Feliz Navidad. Hola, hola. Doña Pilar, qué guapa. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Buenas noches. Ay, primo. Qué guapo. Gracias, gracias. Ay, también. Sobrino. Minerva, doña Pilar insistió en que trajera a mi prometida. Espero que no te moleste. ¡Por supuesto que me molesta! Yo no voy a sentarme en la mesa con la examante de mi marido. Ay, contrólate, querida. Es una falta de respeto. Efectivamente, es una falta de respeto para mí que traigan a una mujer como esta a pasar Nochebuena a una casa decente. Minerva, lo que ha sucedido entre Lluvia y Aarón es pasado. Patricio, fue un grave error que me trajeras aquí. Por favor, vámonos. Minerva, demuestra que somos una familia civilizada. Doña Pilar, por favor, esto es una humillación para mí. Es una falta de respeto. O se larga esto o me largo yo. No, está bien, está bien. No se preocupe, doña Pilar. Nosotros nos retiramos. Buenas noches. Lo siento mucho. De verdad que es una falta de respeto por parte de Patricio. Bueno, vamos a pasar por alto este incidente. Sí, hijo. Es Nochebuena. ¡Qué linda, Imelda! Justo lo que necesitábamos en este momento, una copa de champaña. Gracias. Gracias, Imelda.
Gracias, señor. Vamos a brindar por los buenos tiempos. Gracias. Bueno, ¿todos listos? Salud. Salud. Salud.